Muchísimas gracias por la colaboración, especialmente a la Diputación y al Ayuntamiento y a todo el pueblo que nos han colaborado. Muchas gracias. Gracias, madre. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Dar las gracias a los medios de comunicación que han atendido la convocatoria de prensa y se encuentran aquí con todos nosotros. Como alcaldesa, pues me llena de orgullo estar aquí hoy. Nos ha visitado nuestro presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. Hemos tenido antes de venir aquí una visita institucional en el Ayuntamiento con toda la corporación, con miembros de toda la corporación, y ahora nos encontramos aquí en el Hospital San Sebastián. La madre ha dado las gracias y decir que el colaborar con el Hospital San Sebastián es una apuesta en firme por el valor que le tenemos que dar a las personas que nos ayudan día a día. Ese valor, que es un valor añadido y que sabemos lo que ofrecen por el pueblo de Palma del Río, lo que ofrecen a toda y cada una de las personas de Palma del Río y sobre todo a nuestros mayores. Una vez dicho esto, pues yo no tengo mucho más que decir. Nuestro presidente va a decir todo lo que ha sido la aportación y para Palma del Río y sobre todo para este vehículo adaptado en el que han colaborado muchísimas personas, entre ellas el Ayuntamiento también ha colaborado. Ya tuvimos una rueda de prensa en el que dijimos la colaboración que este Ayuntamiento para que se hiciese realidad este vehículo adaptado tan necesario para el hospital, para el traslado de los usuarios, y el Ayuntamiento ha colaborado con 10.000 euros y sabemos la gran aportación que ha hecho la Diputación Provincial. Yo ahora después le daré la palabra a nuestro presidente para que nos informe de este y de temas muy importantes, aprovechando los medios para saber lo que viene, lo bueno que viene para Palma del Río de la mano de la Diputación Provincial. Yo, sin más, dar las gracias. Este es un granito de arena, pero vosotros ponéis lo que es el montón y la montaña que tanto nos orgullece. Así que muchas gracias y, presidente, suya la palabra. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Para mí es un orgullo estar aquí en mi pueblo, como paisano de Palma que soy. Me decía la alcaldesa, por supuesto, agradecer en primer lugar, porque no es menos importante, yo creo que es lo importante, es a la madre, a Sor Irma, por habernos posibilitado hoy, que yo sé que lo tiene complicado, visitar este hospital, que tanto recuerdo nos trae a todos, recuerdos cofrades, pero también, como decía la alcaldesa, recuerdo de una labor impagable, encomiable, que hace esta congregación desde hace mucho tiempo con nuestro pueblo y con nuestra ciudad, y que la tenemos que estar enormemente agradecida. Y se lo digo en nombre de, con toda la solidaridad del mundo, de la Diputación Provincial, a la madre y a todo el personal, los trabajadores y trabajadoras que hacen posible este milagro de estar al lado de los que más lo necesitan, y en este caso de los mayores. Luego, primero es el reconocimiento, por supuesto, a tanto a Juan como a Nicolás, que nos acompañen y estar aquí, a los trabajadores y a las trabajadoras del hospital, y a todo lo que supone el Hospital San Sebastián para los vecinos y vecinas de Palma del Río. Me decía la alcaldesa cuando entraba en Ayuntamiento, ¿qué sensaciones tienes cuando entras aquí? ¿No? Son muchos recuerdos, y yo le decía que para mí es un orgullo visitar como presidente de la Diputación una ciudad que me ha visto crecer y, por supuesto, también la oportunidad, y eso algo tiene que ver el cielo, que me vuelva a Palma del Río como presidente de la Diputación. Por eso se lo decía a Mati, ¿no? Para mí va a ser un orgullo muy grande colaborar en esta oportunidad, en esta responsabilidad que tengo como presidente de la Diputación, trabajar con la alcaldesa, con su equipo de gobierno y con todo el Ayuntamiento de Palma del Río para intentar pues sacar adelante proyectos que tiene este pueblo y, por supuesto, solucionar los problemas que tiene. Yo creo que eso es un gran desafío, un gran reto que tenemos todos, y, como digo, cuando ella me decía qué sensaciones, pues de orgullo, de agradecimiento a este pueblo que se lo debo todo, y muy especialmente la oportunidad que tengo para poder colaborar con Mati, con el equipo de gobierno y con todo el ayuntamiento. Agradezco, como ella también, la presencia de los portavoces de otro grupo político, en el caso del PSOE, que han estado ahí, y por eso la idea de hacer feliz a la gente, resolver los problemas de la gente, abordar proyectos muy importantes para Palma del Río y su comarca y toda la provincia de Córdoba, como digo, es una oportunidad, pero también tiene que ser un orgullo. A partir de ahí, el motivo que nos trae aquí, un día como hoy, es agradecer y reconocer con mi presencia aquí en nombre de la Diputación Provincial lo que hace la hermana Sor Irma con todos los responsables que mantienen el Hospital San Sebastián. A todas las personas que contribuyen, y lo primero que estamos haciendo desde del área pública es contribuir, como se viene haciendo durante muchos años con este hospital, en este caso la furgona que está ahí, que está adaptada para
para 9 titulares, con la posibilidad de ser 7 con el conductor y 2 sillas que se van a habilitar. Hacía mucha falta esa furgona y yo, el agradecimiento no es para la Diputación, como dice la alcaldesa, el agradecimiento en este caso es para el Ayuntamiento, que con su esfuerzo y también con las aportaciones y con los voluntarios, con los que han patrocinado de forma voluntaria a esas empresas, junto con el esfuerzo que hace el hospital, para poder tener una furgoneta que pueda trasladar con más dignidad a esas personas mayores que tanto necesitan y tanta falta hace. Luego, muchas gracias a la hermana y muchas gracias al hospital por la labor que hace y al Ayuntamiento de Palma de Río y a su alcaldesa por estar ahí solicitando sin descanso ayuda y apoyo con su contribución también por parte del Ayuntamiento, porque hay que pedir con el ejemplo y yo aquí quiero reconocer públicamente el ejemplo del Ayuntamiento. Piden con el ejemplo de aportar. El Ayuntamiento aporta 10.000 euros, la Diputación aporta 30.000 y las hermanas con su esfuerzo y con esos patrocinadores que les quiero agradecer públicamente también su esfuerzo, pues con 11.000 y pico han conseguido que eso sea una realidad para la ciudad de Palma de Río. Por otra parte, ya la alcaldesa lo sabe, tuvimos el otro día la oportunidad de firmar un convenio de 15.000 euros para el Museo Taurino, que hace mucha falta por lo que supone para Palma y por lo que ha sido Palma en el mundo de la tauromaquia. Yo creo que es un esfuerzo inacabado y teníamos que hacer y cumplir con ese proyecto que en su día se planteó con muy buen criterio, y vamos a seguir, como digo, colaborando a la Diputación en temas de cultura, en el tema taurino, porque también hay que tener como referente, lo tenemos al Califa, pero también tenemos un pueblo de muy buenos toreros que tiene que también buscar en el Museo Taurino la posibilidad de abrir la necesidad de turística de cara a ese mundo taurino, sin complejo. Yo creo que no tenemos que tener complejo en que ese museo está ahí, se ha hecho un esfuerzo por gobiernos anteriores que tenemos que culminar. Luego los 15.000 euros que vienen por parte de turismo vienen a, como digo, a completar un proyecto inacabado que necesitaba de ese impulso presupuestario para hacer una realidad. También agradecer en este caso al empeño de del gobierno municipal y todos los ayuntamientos anteriores para hacer posible, como digo, esa realidad taurina y turística, ¿no? Y por último, anunciar, porque acabo de confirmarlo mientras que venía de camino, las obras que se van a iniciar la primera semana, segunda semana de febrero, son obras que, como sabéis, están de moda y mi gobierno está más de moda que nunca, que es el agua. Yo estoy de moda con el agua. Entonces es muy importante y yo creo que era un tema que tenemos que anunciar hoy, porque son planes provinciales que venían ya planteados, y estoy hablando de las obras para rehabilitar la red de agua potable y que va a afectar a 3 avenidas. La alcaldesa me venía insistiendo en los últimos meses de la necesidad y la urgencia de ya de adjudicar y poner las obras en marcha. Yo estoy hablando de Santa Ana, Avenida Andalucía y La Campana. Son obras que se han adjudicado por una cuantía de 472.778 euros, 472.778 euros, están adjudicados a una empresa de Lucena que se llama Aroan. Estamos pendientes en este mes de replanteo de la obra y la firma del contrato, con lo cual nos podemos situar en la primera semana, segunda de febrero, para que se inicien las obras, que tendrán una duración de 10 meses... como digo. Una de las grandes prioridades que tiene el mandato, mi mandato al frente de la Diputación, será el agua y la luz. Tenemos problemas de energía en la zona norte, tenemos problemas de energía en algunos sitios y focos de la zona sur, que tenemos que intentar resolver a nivel estatal, porque necesitamos tener la misma oportunidad que tienen otros territorios, y para eso hace falta energía eléctrica. Y por otra parte, lo que es la política integral del agua. Estamos saliendo al paso en la zona norte de un problema que vienen padeciendo 85.000 vecinos y vecinas, por falta de previsión, por no haber contemplado una política hidráulica con tiempo y de forma absolutamente preventiva, porque nos tenemos que acostumbrar que hay un desafío ahí climático que tenemos que afrontarlo y tenemos que resolver con obras estructurales problemas que tenemos estructurales. No se puede improvisar y también hay que poner el agua, y hago un ejercicio de responsabilidad de sentido común. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar como se nos olvidó la sequía del 2005. Yo entonces estaba en el Parlamento y se nos olvidó muy pronto, lo pasamos muy mal, pero se nos olvidó. Y el agua no es gratis, el agua cuesta mucho dinero ponerla en un grifo, y eso lo tenemos que reconocer todos. Luego, ¿qué digo yo como presidente de la Diputación y todos los responsables municipales de todos los colores políticos? Que hay un cambio climático que está ahí, que tenemos que actuar con un libro ya hidráulico, todas las corporaciones de la Andalucía, muy especialmente, Cataluña está sin suministro de agua, y tenemos que plantear líneas estratégicas muy estructurales, muy solventadas técnicamente, que tengan cierto rigor técnico para intentar abordar problemas estructurales, para que cuando llegue la próxima sequía, que va a ser muy pronto y más larga, porque ahí está el cambio climático, podamos no ver episodios tan dramáticos como la zona norte, que en condiciones de sequía no sufra
mi gente más que otros pueblos. De ahí que sea necesario y urgente abordar obras estructurales hidráulicas, que son, como digo, muy importantes para la provincia. Esta obra era muy importante, la alcaldesa venía insistiendo mucho en la necesidad de la urgencia del tiempo. Estamos, como digo, una obra de casi medio millón de euros que va a abordar un tema como es el tema de la red de aguas potables. Y esas son, yo creo que con mucha probabilidad, las grandes obras que va a hacer la Diputación Provincial en estos 4 años. Vamos a tener mucho énfasis presupuestario y contable en inversiones que vayan al agua, inversiones que vayan al tema o a resolver, intentar paliar de forma estructural el tema de la despoblación e intentar equilibrar las cuentas de las empresas públicas para que presten servicios de calidad. El secreto de la Diputación son las economías de escala y grandes proyectos. Bueno, pues haremos un esfuerzo muy importante para equilibrar las cuentas de algunas empresas que nos tienen preocupados, para que presten los magníficos servicios que vienen prestando, caso del agua, caso de la basura, caso del consorcio de bomberos, que quiero reconocer públicamente el gran esfuerzo y labor que hacen, el tema tributario. En definitiva, la Diputación tiene que resolver problemas, grandes problemas con grandes inversiones, que no sean ocurrencias y no sea tirar el dinero. Y ahí vamos a ir de la mano de los técnicos y, por otra parte, abordar e intentar optimizar los servicios públicos que sean de calidad para intentar que los 77 municipios que conforman, junto con la capital, la provincia de Córdoba, sean atractivos para la inversión, que la gente que quiera vivir en su tierra, trabajar en su tierra, lo haga con absoluta libertad y que podamos tener las mismas oportunidades que otros tienen en otros territorios. Ese es el desafío de cualquier gobierno y eso es lo que estamos y vamos a hablar ahora y aprovechar aquí en mi pueblo, junto con mi gente, pues intentar ver y repasar todo lo que tenemos pendiente, todo lo que queda por hacer este mandato, para intentar planificar de forma muy programada las actuaciones que requiera Palma de Río, que junto con otras administraciones podamos, dentro de 4 años, plantear resultados, tener la satisfacción de haber resuelto grandes problemas y, por supuesto, enorgullecernos de la labor que hace tanto el Gobierno como el propio Ayuntamiento, como la Diputación, de que estamos para resolver problemas y para abordar grandes proyectos que son el futuro de nuestra gente. ¿Vale? Pues muchas gracias.